¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y en esta ocasión les traigo un videazo, un video que sé que les va a encantar, porque si de por sí les agradan los videos de los combos, pues en esta ocasión traigo más, pero ahora para verse muy pero que muy tryhards. En este video pues busqué no agarrar los combos clásicos con skin, no sé, comando, asesina ártica, los que se ven normalmente, incluso los futbolistas los dejé fuera. Pero yo creo que se ven bastante bien, cumplen su objetivo de verse tryhard. Ojo, estas skins no van a mejorar tu habilidad, no te van a hacer mejor. Eso, si eres malo, pues te vas a quedar malo y ya está. Pero la apariencia pues va a ser diferente, a lo mejor vas a intimidar. Y esto también va para la gente que hace uno versus uno con sus amigos. Se están midiendo ahí, pues ya saben que se van a estar midiendo y le dicen: espérame, yo me pongo este combo y ahora sí voy a jugar re tryhard. Voy a ir como Face Way y te voy a reventar. Así que nada, los dejo con los combos y nos vemos pues ahorita en los combos, jeje. Vamos a comenzar con un combo que, si Fortnite respeta lo que dijo, este se va a convertir en exclusivo. Y como pueden ver, es la skin de guerrera de la World Cup, la guerrera del mundial, la cual tiene un precio de 800 V-Bucks y teóricamente ya no se puede conseguir. De mochila vamos a llevar la atmósfera, que es una mochila que se puede conseguir en este Battle Pass. Y de pico vamos a llevar la filogrieta, un pico que ya no se puede conseguir, es del Battle Pass 5. Y bueno, la verdad es que es un muy buen pico. Después tenemos el paraguas X, que se puede conseguir actualmente ganando una partida. Y de camuflaje vamos a llevar el del Mundial 2019 con un precio de 500 V-Bucks, que según Fortnite, lo vuelvo a repetir, ya nunca más se va a poder conseguir. Y pues nada, este combo es retryhard, como les digo, si Fortnite respeta lo que dijo, va a ser exclusivo y tiene un costo de aproximadamente 4150 V-Bucks más la victoria en esta temporada, y así podrás disfrutar de este combo. Ahora, este combo es un poco más accesible, ya que, bueno, la skin principal está disponible por 950 V-Bucks, la cual es la catalizadora, y se obtiene, como les digo, comprando el pase de batalla de esta temporada. De mochila vamos a llevar el hidroarma, que esta se consigue comprando la skin de Deriva Veraniego. De momento no creo que salga, pero a futuro puede salir y tiene un valor de 1500 V-Bucks. En el pico vamos a llevar el arañazo azul, es un pico que se podía conseguir con Lynx en la temporada 7, por lo cual voy a contar el precio del Battle Pass, que son 950 V-Bucks. De ahí, de paraguas, vamos a llevar el quitasol, que era una victoria en la temporada 5 y actualmente no se puede conseguir. Y de estela vamos a llevar la estela relámpago de la grieta, que esta sí la pueden sacar en este Battle Pass número 10. Y finalmente, de camuflaje, vamos a llevar el camuflaje de resbaloso, que tiene un valor muy bajo, que es de 300 V-Bucks. Esto tiene un precio total de 3700 V-Bucks más una victoria en la temporada 5. Ahora vamos con este combo, que empieza con la skin Brigada Marcada, la cual tiene un valor de 800 V-Bucks y debe de tener el color azul. En este combo cualquier skin de este set va a servir, a decir verdad. De mochila vamos a llevar el bloqueador de señal, que se conseguía con el pack de la skin Breakpoint, que tenía un valor de $10, aproximadamente 200 pesos mexicanos.
de pico. Vamos a llevar el racha, bueno, la racha arrasadora que se consigue teniendo salvar al mundo, siendo un fundador, tener cualquier versión del modo de juego alternativo comprada. De paraguas vamos a llevar el holográfico, este claramente no tenía costo, sin embargo ya no se puede conseguir, tenías que haber ganado en la temporada 9. Y de estela vamos a llevar el camino de plasma, este estela ya no se puede conseguir, sin embargo era con un Battle Pass y le vamos a poner un valor de 950 V-Bucks. Y finalmente el camuflaje Ola, un camuflaje épico que salió durante los 14 días de verano, que sigue saliendo en la tienda, que tenía un valor, bueno, tiene un valor de 700 V-Bucks. Tiene un precio total de 2450 V-Bucks, es un poco más económico, por así decirlo, pero debes de tener salvar al mundo, que mínimo son unos 400 pesos si es que lo agarras en oferta del 50%, y 200 pesos del pack de Breakpoint. Después tenemos el combo de Omega con las luces verdes y en su fase 1. Este, como ya todos saben, se conseguía en el Battle Pass de la temporada 4, por lo cual la skin ya no está disponible, ya no se puede conseguir. Después de mochila vamos a llevar el castigo divino, esta es la capa de Vendetta, la skin de nivel 100 de la temporada pasada, por lo cual le vamos a poner el valor de Battle Pass y también ya no se puede conseguir. De pico, tres cuchillas cósmicas verdes, este pico es un dual y todavía se puede conseguir, de hecho está en este Battle Pass. De ala delta vamos a usar el paraguas de mono disparo, el paraguas de John Wick, no se puede conseguir actualmente, no tenía costo, pero puede ser que vuelva si es que el modo de juego regresa. De estela tenemos la ciencia ficción retro, es una estela verde, le queda bastante bien. Es de Battle Pass, si no me equivoco, del mismo Battle Pass que Omega y por lo mismo ya no se puede conseguir. Y finalmente de camuflaje vamos a poner el negro sigiloso, que tiene un valor de 300 V-Bucks. El precio total es de 3150 V-Bucks más una victoria en el modo de juego de John Wick. De ahí vamos a pasar a uno de mis combos favoritos, yo creo que este es el que más uso, y es que vamos a ir con la skin de Rayo, una skin barata, una skin de 800 V-Bucks que sale en la tienda regularmente, entonces no es tan complicada de conseguir, y de ahí vamos a usar el Backblink Cercenadora, que le pertenece a la skin de la esgrimista, y tiene un valor, por lo tanto, de 1500 V-Bucks. De ahí vamos a ir con el pico insuperable, que era el pico de la skin lujo, si no me equivoco, así se llama en español, que era de Battle Pass 8 y por lo tanto ya no se puede conseguir. De ahí vamos nuevamente con el paraguas mono disparo, el paraguas de John Wick y la estela crono, que esta estela, a diferencia de las demás, sí se tenía que comprar y tenía un precio de 400 V-Bucks. Y de camuflaje vamos a ir con el de ecualizador, que este se puede conseguir actualmente, está en este Battle Pass y pues nada, por lo tanto vale, se puede decir, 950 V-Bucks. Ya si tú te pilotaste y te compraste niveles o te compraste el pack de 2800, pues este precio se va a elevar. Tiene un precio total de 4600 V-Bucks, más lógicamente la victoria en el modo de juego de John Wick. Y para terminar traigo otro combo con nuevamente la skin de Brigada Marcada, pero en este caso vamos a ir con el color gris. De mochila vamos a llevar el maletín con esposas,
que es el Backblink, la mochila del skin de Comodín, que tenía un valor de 2000 V-Bucks. Y de pico vamos a llevar la palanca, este es gratis, pero actualmente no se puede conseguir, puede ser que vuelva si es que regresa el evento de este modo de juego de las joyas, que es muy probable a decir verdad. También tenemos el paraguas mono disparo, otra vez el paraguas de John Wick, es que no nos vamos a mentir, este paraguas se ve muy pero que muy limpio, completamente negro y lo que buscamos es que se vea re tryhard. De ahí, la estela va a ser esencia espectral, esta estela se conseguía en el Battle Pass 6 y pues bueno, es una estela muy sencilla, es la que yo normalmente uso, no te quita nada de visión, se ve bien y se ve que tienes una estela. De ahí el camuflaje, vamos a llevar la escala de grises digital, que tiene un valor de 300 V-Bucks. La verdad, un camuflaje muy bueno, si no lo tienen, cómprenlo. Claramente pueden usar otro camuflaje que sea más o menos blanco, pero es que este hace conjunto con sus pantalones. Y de ahí, como tenemos la skin de Brigada marcada, pues le vamos a poner el emblema de la temporada 1, el emblema este legendario del autobús sacando musiquita, y ya te vas a ver re tryhard y re OG. Y esta tiene un precio total de 4050 V-Bucks, más la win en John Wick, y claramente ser OG, estar en el juego desde sus inicios. Así que nada, espero que les hayan gustado estos combos en este nuevo video de mochilas, como ya se ha ganado este título, pues así ya los voy a nombrar. Recuerden que pueden usar nuestro código en la tienda Gorila Soviético y si quieren más combos, porque hay demasiados, me pueden decir en los comentarios. Ahora sí, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.